Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien, bien, bienvenida al programa, aunque sea de forma virtual. Gracias. ¿Qué hora tienes allá en Buenos Aires? Bueno, estás ¿en dónde estás? ¿En Patagonia? No, ahora en Buenos Aires me agarró la cuarentena acá en la ciudad. Ah, bien, tienes una hora más que nosotros acá en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, son las Bueno, 9 de la noche. bienvenida al programa. Yo puse un Gracias. mensaje, puse un mensaje ahí en las redes que no hacía falta ir a, no sea, no, el estar en cuarentena no impedía ir al fin del mundo. Y Es verdad eso. estamos yendo a una bodega que es muy querida para el público aquí en Puerto Rico, traída por el Almacén del Vino de B. Fernández, vinos que hace mucho tiempo hacen las delicias de los comensales puertorriqueños. Y quiero preguntarte, por supuesto, antes de que te presentes y demás, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación en Argentina con toda esta crisis? Bueno, muy raro. Bueno, nosotros estamos en vendimia, por suerte pudimos terminar a tiempo y muy bien, fue un lindo año para nosotros en cuanto a vinos, en cuanto al campo y demás, todo muy, muy, muy bien, muy alineado. Digo, terminamos justito antes de la cuarentena, así que bueno, en ese sentido estuvimos bien, pero bueno, estamos muy, digo, Argentina está muy complicado, igual que el resto del mundo, es una situación desconocida para todos, digo, no hay mucho, mucho más diferente que lo que están viviendo allá, me imagino. Bueno, no hablemos de malas noticias, Juliana. Ya, mira, ya nos regañaron ahí. Y Gastón ahí nos dijo, está, hablemos de vino. hablemos de vino, hablemos de vino. O sea, es que estoy harto de hablar del coronavirus, estoy harto de ver malas noticias. Ya mi esposa, cuando pongo la televisión, me manda a apagar. Hablemos de las cosas que nos han hecho seres humanos antes de este virus y nos seguirán definiendo después. Cuéntame de esta bodega del fin del mundo, que es una maravilla. Háblanos un poquito del proyecto. Bueno, muy bien. Bueno, yo estoy liderando el proyecto, es una bodega familiar. Tenemos bodega El Fin del Mundo y también una bodega en Armenia, así que estamos en el principio del mundo del vino y en el fin del mundo. En Patagonia, bueno, el clima es muy particular, es muy diferente a otras regiones de la Argentina, es mucho más fresco, el clima es continental, no estamos en la montaña como en Mendoza, sino que estamos bien en el continente, así que la altura es más baja, pero la temperatura es más baja, digamos. La amplitud térmica es muy amplia porque es un desierto, desierto O sea, patagónico. mucho, mucho calor por el día y fresca la noche. Sí, muy fresco a la noche. ¿Y ustedes están allí, por ejemplo, tú vives cerca de la bodega, tú pasas tu tiempo allí? Sí, yo paso mi tiempo, bueno, viajando porque estoy con la bodega de Armenia y la bodega de Fin del Mundo, y así que me la paso viajando. Pero sí, cuando estoy en Patagonia estoy ahí en la bodega. ¿Y hace cuánto empezó Bodega del Fin del Mundo? ¿Hace cuánto ustedes tienen una presencia local y luego internacional? Bueno, Bodega del Fin del Mundo se fundó en el 2002, salió el primer vino, así que ya, bueno, hace más de 15 años que estamos haciendo vino allá y te veo mejor. Así que, bueno, estamos en un momento muy emocionante para nosotros porque las viñas están llegando a una madurez muy interesante, ya no es tan una región tan nueva como lo fue hace, bueno, hace 10 años, digamos. Así que, bueno, los resultados y los vinos están evolucionando un montón. Bueno, hoy tenemos tres vinos en el programa y yo creo que la gente ya está deseosa que empecemos a ir por ellos. Tengo aquí el Fin del Mundo Single Vineyard del Ya me año 2000. adelanté. Sí, yo también, ¿no? Yo también hace rato, Juliana. Estaba viendo un documental de Mohamed Ali y empecé. Tengo el Muy Bodega bien. del Fin del Mundo 2017 Pinot Noir. Cuéntame un poco de este vino y Bárbaro. cómo se Yo da ya el. tengo la añada que le sigue, el 2018, Claro, porque pero tú tienes contactos en esa bodega, yo no. ahí está. Ya te van a llegar. Sí. Cuéntame de este Pinot Noir y ese clima extremo, ¿cómo ayuda a esta uva que es tan imposible, digamos, tan misteriosa? Sí, bueno, el Pinot Noir es típico de la Patagonia. Nosotros somos uno de los mayores productores de Pinot Noir en la Argentina. Nos especializamos en Pinot Noir, así que es un vino bastante icónico para nosotros. Así se ve la botella. Ahí está. No pasa Ahí nada, está. todo es en vivo. Me encanta la nariz de este vino, pero te voy a dejar obviamente que me hables un poco de él. Sí, es un vino muy delicado, al ser el vino de la línea Fin.
es un vino que fue seleccionado desde su viñedo. El viñedo en sí lo tratamos muy diferente al resto de, al resto del campo. Es una chacra que está bastante más elevada que el resto y el suelo es bien pedregoso, como pura grava y un poquito de arena. Así que las raíces van bien para abajo, la planta crece con muchísimo vigor y lo que tiene distinto el Pinot Noir o las uvas en la Patagonia particularmente son que la piel generalmente es un poco más gruesa que en otras regiones de la Argentina porque hay tanto viento que se engrosa más la piel. Entonces los vinos son muy, como con muchísimo aroma, muchísimo sabor, muy concentrados. Más carnosos por eso tal este vez. Pinot Noir, ¿cómo? Más carnosos, un poquito más estructurados. Sí, tienen bastante estructura, mucho sabor, muchísimos aromas. Viste que si lo lees, las frutas como que se te viene a la cara. Y sí, pero también el color, pero hay otras también cosas pasando. También poquito, hay pelaje animal, es un vino medio salvaje en nariz. Sí, así es la Patagonia también, te da ese tipo de aromas. Sí, tiene una nota, pero sabes que cuando lo abrí y lo estaba tomando aquí, tiene una nota ahumada, tiene una nota como de pelaje animal, tiene una nota herbácea, una nota muy elegante como mineral, como de grafito, o sea, es una nariz muy, muy explosiva, muy explosiva. Sí, muy explosiva, hay mucho de eso mineral que decís, yo también le siento algo como bien terroso. Sí, sí, definitivamente, como de boscoso, corteza, ¿no? como de suelo, sí, como de suelo, como de bosque, muy, muy rico. Y en boca es amplio, en boca es generoso, pero no es pesado, no es un vino que se sienta dulce. Tiene una nota también en nariz muy atractiva, como de pasas, como de raisins, pero no dulce, sino más bien la mineralidad de las pasas. Totalmente. Algo de cereza, la cereza, has probado las cerezas marraschino o marraschino cherry? Sí, para mí tiene mucho de eso, mucha cereza. Tiene mucha cereza. Y entonces tiene, por supuesto, esa nota floral. He leído de que el Pinot Noir se da muy bien en Patagonia. Y obviamente hay otras bodegas que no voy a mencionar nombres aquí, por respeto obviamente a la marca, pero que el Pinot Noir ha sido una apuesta que ha dado sus réditos en Patagonia. Háblame un poquito de eso, cuando empezaron a experimentar con el Pinot Noir en la Patagonia. Bueno, en la Patagonia lo que tiene es que se dan las condiciones perfectas para plantar el Pinot Noir, que en otras regiones de la Argentina, donde es más caliente, no es tan fácil. El Pinot Noir es una uva muy delicada, muy como que tiene bastantes mañas, digamos, y la piel generalmente es también más fina que en otras variedades. Entonces, si el lugar es muy caliente o si el sol le da muy como de frente, digamos, se puede llegar a quemar o a cocinar. Es por eso que en la Patagonia también se da muy bien porque el clima es más templado, es más frío, entonces madura más lentamente y le da más, como más fineza a los vinos. Bueno, para alguien en Puerto Rico que esté interesado, este vino, amigos, está aquí más o menos como en 27, $28. Es una delicia de vino. Es un vino muy cambiante en copa y en nariz, o sea que te va soltando los aromas, se te va revelando como una rosa que va soltando sus pétalos. Muy, muy bonito vino. Te pregunto, mi querida Juliana, esto en términos de maridaje, si alguien aquí en Puerto Rico va a la tienda a comprarlo mañana, bueno, no puede ir a la tienda, tiene que pedirlo online, perdón. Sí. Si alguien lo pide, no se puede salir. Si alguien lo pide en línea a los amigos del almacén del vino, ¿con qué te comerías esto? ¿Con qué lo maridarías? Para mí es un vino que primero va muy bien como mira, ya está preguntando mi querida Astrid. Astrid, acá en Puerto Rico está el 2017. La presidenta de la bodega que está hablando conmigo tiene el 2018 porque ya tiene su acceso a unos vinos que todavía nosotros no. Ya les van a llegar. Sí, te estoy molestando. ¿Con qué te comerías esto? Bueno, para mí es un vino que va muy bien como aperitivo e incluso sin comida es espectacular para disfrutar mucho con buena compañía, por supuesto. Yo siempre digo que el Pinot Noir es muy bueno si vas a tener una cita, porque una cita. Cita. O sea, así que María, el amor. Es que es un vino muy sexy. O sea, Pinot Noir tiende a ser un vino sexy. Cuando está bien hecho, es un vino que tiene una nariz muy etérea, una nariz que te hace perseguirla, que te hace buscarla. Es una nariz muy seductora y aquí definitivamente lo hay. Pero distinto a otros Pinot Noirs que tal vez están un poquito más diluidos en otras partes del mundo, fíjate que la explicación me das de que la uva en Patagonia del Pinot Noir tal vez tiene más, la capa es un poquito más gruesa,
Por eso entonces esta explosión de aromas, o sea, qué interesante, no lo sabía, he aprendido algo contigo. Muy rico este vino, amigos de Puerto Rico que me están viendo, Pinot Noir 2017, fin del mundo, Single Vineyard. Nos preguntan si sirve para la guarda, si este vino aguanta un poquito de guarda. Sí, para mí sí, de hecho yo hace poco abrí un 2002, que por supuesto estaba bastante ya evolucionado, pero espectacular, como que es un vino que se banca muy bien la guarda y evoluciona muy rico, va cambiando muchísimo a lo largo del tiempo, así que está muy bueno para guardar. Y con el paso del tiempo, ahí se unió nuestra querida amiga Cristina Teixidor, también aquí del Almacén del Vino, estás muy bien representado, estás entre las mejores manos aquí en Puerto Rico, una gran tienda, una gran familia que vienen vendiendo y distribuyendo vino antes de que nuestros abuelitos nacieran. Bueno, aquí tenemos el Fin del Mundo Single Vineyard Malbec. Te tengo que confesar, este vino, como decimos aquí, me voló la cabeza. Me encantó, porque no es ese Malbec que tal vez es mucha madera, que tal vez es totalmente como un milkshake de chocolate. Hay algunos vinos que son milkshake de chocolate. Este vino, en cambio, es, de nuevo, animal, es un vino con pelaje, pero es un vino que tiene flores, que tiene fruta, riquísimo, riquísimo. Yo tengo aquí, te digo cuál yo tengo aquí. Yo tengo el 2016. Ah, yo tengo el 7, pero bueno, estamos ahí. Bueno, estamos ahí más o menos. Estamos ahí. Es un vino, sí, de hecho, hace poco colaboramos en un... Y el color es una belleza, el color es una belleza. Sí, bien violeta, ¿viste? Sí, totalmente violeta. Qué nariz. Sí, hicimos un estudio que se hizo en toda la Argentina con los diferentes Malbecs de las diferentes regiones y un poco para ver qué era lo característico de cada uno de los Malbecs, ¿no? De Mendoza, de Salta, de Patagonia. Y parece que en Patagonia lo más típico y lo que se encontró como particular y que no hay en otros Malbecs es ese carácter floral que decís vos. No me ha dado el coronavirus, tengo la nariz bien todavía, pero tiene una nota mentolada, fresca, o sea, no es esa fruta cocinada que algunos Malbecs, con mucho respeto lo digo, tú entras y la nariz es ya como que quieres ponérsela en una tostada y comértela porque es dulce, o sea, es básicamente una mermelada. Acá tienes unas cosas, un je ne sais quoi francés como flores, mentoles, frescores, por supuesto esa fruta que no es cocida, es una fruta muy viva. Más fresca. Sí, muy fresca. Y tienes también esa nota, yo jugaba fútbol de chiquito, ya no, evidentemente ya las libras me han alcanzado, pero cuando yo me daba golpes, la abuelita me ponía como una crema mentolada de alcanfor en la pierna. Para el músculo. Bueno, eso es muy típico de este vino, tiene eso tal cual. Oigan, y yo no les he dicho a ella que me haga quedar bien. Me gusta esa nota fresca, y yo creo que sí, mira lo que nos dice Ross. ¿Será la frescura una característica general de los vinos de la Patagonia? Totalmente, totalmente. Sí, estos vinos, a mí lo que me encanta es que logramos realmente como capturar el lugar, ¿no? En los vinos. Y tienen esa frescura, esa como amplitud, ¿no? Es como un viaje a la Patagonia. Sí. Y al final, mi querida Juliana, en la boca hay una salinidad, hay una nota secante que cierra, o sea, no cierra dulce, cierra seco, cierra como los vinos deben cerrar, que te invita a otra copa. Esa es para mí la magia de los vinos, o sea, que al final te provoque ir por una segunda y una tercera copa, porque no te satura la boca. Esos son los vinos más ricos, los que te dan ganas de seguir tomando. Claro, entonces, por supuesto, aquí también están todas esas notas de frutas azules, un poco de bitter chocolate o dark chocolate, y el roble de tabaco también, y el roble está súper bien integrado, no hay aquí como que una vainilla explosiva. No, es que es lo que buscamos también, que el roble acompañe a la fruta, pero que no la tape, ¿no? Como claro. Que realmente se pueda ver el viñedo. Sí, no, que no tenga tanto maquillaje, ¿no? Una persona muy maquillada, en algún momento los atributos verdaderamente bonitos, que son los que son no maquillados, se pierden. ¿Quién es el winemaker de ustedes? Bueno, el winemaker se llama Ricardo Galante, es un chico joven, espectacular, súper talentoso, y bueno, y está acompañándonos ya hace bastantes años, así que es un camino que,
se está poniendo muy divertida. Muy bien, muy bien. Y bueno, yo ahora quiero presentar un vino para la entrevista, no quiero cogerte mucho tiempo, pero... Ah, pregunta importante. Para los amigos de Puerto Rico, este Fin del Mundo Malbec también está como en los 27, 28 dólares aquí. Te pregunto, ¿con qué te comerías este Malbec? Bueno, este Malbec ya te pide algo de comida para mí. Son todos vinos riquísimos para tomar solos si se quieren. No son vinos que te rompen la boca y que si no comes algo no puedes seguir. Así que eso para nada. Mí es importante como contarlo. Pero bueno, este vino para una carne o mismo para un plato de pastas o algo que tenga una salsa de tomate, algo así, quedaría muy rico. Tú sabes que lo que has dicho es muy, muy, muy clave. Hay algunos Malbecs que he tomado que jamás podrían ir con algo con pasta de tomate porque no tienen suficiente acidez. A mí me fascina la acidez en los vinos. En los blancos es una característica central, pero en los tintos también, porque ayuda a la digestión. O sea, a mí, por ejemplo, me encantan los Barolo, me encantan los vinos de Montalcino, me encantan los vinos con una acidez alta. Y aquí hay suficiente acidez. Mira, con un buen burger, dice Salitre Wine. Sí, una tira por de asado ahí, dice Andrés. Por ahí han dicho, barbacoa, todo el mundo está... Pero ¿sabes con qué yo me están lo comí? Todos con hambre, me parece. Todo el mundo con hambre aquí en Puerto Rico y en Argentina también. Yo me hice una pasta con atún y aceite de oliva, pero un aceite de oliva del almacén del vino también, de una bodega española espectacular. Y el Malbec, que tú pensarías que mata al atún, porque, caramba, el Malbec la gente piensa carne, pero tenía suficiente acidez, suficiente versatilidad y sí, suficiente... Y la delicadeza, ¿no? Como que no ¡claro! Te arrastran todo, sino que acompañan muy bien. Bueno, ahora vamos al último vino y quiero esto hacer un homenaje porque esto fue uno de mis primeros amores. Tú sabes como cuando uno es joven, está en el colegio, es adolescente y nunca se olvida de un primer amor. Pues este fue uno de mis primeros amores, Juliana. Este vino es una locura. Y aquí quiero detenerme un ratito porque el Special Blend, este es un vino aquí en Puerto Rico, ya lleva, por lo menos yo lo llevo comprando 13, 14 años. Y la gente distingue la bodega, es una bodega elegantísima, una bodega, perdón, una botella, dije bodega, ya me han cogido los tragos. Sí. Es una botella es una botella elegantísima, es una botella que tiene este escudo distintivo. Mira, mira cómo está la gente de Puerto Rico poniendo, de mis favoritos, super top, poeta del vino, ¿quién será ese? Top. Este vino es una locura, porque este vino... Y este vino está en 38 dólares, amigos de Puerto Rico que me están viendo, que me están siguiendo o que lo verán en las próximas 24 horas. Este vino usted lo puede parar al lado de cualquier blend de Napa Valley que cuesta 3, 4, 5 veces más y no tiene nada que envidiarle. Cuando usted le revele que este vino está aquí por lo... Astrid, mija, tienes que comprarte este vino si no lo has tomado. Cuando usted le revele a sus amigos que este vino está aquí en Puerto Rico en 38 dólares... Es una maravilla. Cuéntame un poquito, quiero abundar un poco en este vino, mi querida Luciana. Cuéntame del Special Blend. Bueno, este vino, yo te cuento que encontré una joyita en casa y la abrí con vos. Tengo un 2013, así que me adelanté. Ah, oye, el año que nació mi hijo, yo estoy comprando de ese año, 2013. No, este está, pero espectacular, te juro que... Porque es un vino que, así como está muy bueno para tomar joven, con los años se pone... alucinante. Cabernet Sauvignon 40%, Malbec corte... 40% y Merlot 20%, el que yo tengo. Sí, es un corte como bordelés, se le dice. Es Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon y tiene un 5% de Cabernet Franc, que también le aporta algo muy interesante. Por supuesto, son selecciones de nuestros mejores viñedos y bueno, tiene un paso por barrica, algunos años un poco más largo, otros un poco más corto, eso por supuesto lo vamos viendo. Pero la nariz es una locura, la nariz es una cosa sí. Totalmente explosiva y al mismo tiempo pimentosa, al mismo sí, tiempo... Tiene muchas especias, súper picante, para mí tiene eso de particular que me encanta. Y una fruta que también va evolucionando con el tiempo, pero sigue siendo muy fresco. Yo, ahora que estoy con el 2013, sigo sorprendida porque es un vino que tira para mucho rato y cada año que abrís una botella tiene algo muy particular. Mira, nos dice Astrid, una
querida compañera, una de las mejores CPAs de aquí de Puerto Rico. Ahí, Astri, para que te caiga un par de clientes, que es un vino que va muy bien con carnes y con queso. Tu nariz es una locura, Jules. Los porcentajes los decide... Te preguntan si los decide el enólogo, los porcentajes. Mira, los cortes los hacemos junto con el enólogo. Los vinos, o sea, cosechamos la uva, la elegimos en el viñedo, elaboramos los vinos, y una vez que los vinos están listos y ya han pasado por barrica, hacemos los cortes probando todas las barricas o todos los tanques que están seleccionados, y con eso elegimos qué es lo que se compone en el vino. Yo tengo una tendencia a usar una imagen muy barroca, pero a la vez muy comprensible. Cuando un vino tiene potencia, pero tiene elegancia, yo digo que es Shaquille O'Neal con zapatos de taco. Imagínate a Shaquille O'Neal caminando en una pasarela con zapatos de taco, pero caminando, modelando como de verdad las grandes modelos. Este vino tiene exuberancia, potencia, y en la nariz... Es una buena comparación. Claro, y en la nariz tú dices, esto va a ser un palo. Pero luego entra a la boca Es muy, muy elegante. Claro, totalmente elegante. Y en la boca está muy compuesto, en la boca está muy proporcionado, en la boca todo está en su lugar. ¿Viste? Cuando entras a un cuarto, una sala, y los muebles están ordenados, los cosas. Es un vino con muy buena simetría entre fruta, entre madera. Súper equilibrado. Sí, se han reído la comparación de Shaquille O'Neal con zapatos de taco. Claro. La puedes usar en Argentina. Cuando un vino es así, explosivo, un vino potente, un vino de pelo en pecho, pero al mismo tiempo es un vino que tiene gracia, elegancia, finés. Oye, es como un tenor que de repente por ahí, tenor gordo, ¿viste? Con la etiqueta, y que de repente por ahí te habla con una voz de mezzosoprano, no sé. Es un vino extraordinario, es un vino maravilloso. Sí, tal cual. Este vino lo vienen haciendo también desde el inicio de la bodega. Desde el principio, sí, desde el 2002. Y evoluciona espectacular. De hecho, hace poco hicimos una cata vertical y probamos todo desde el primero hasta el último. Y están todos espectaculares. Así que si alguno tiene una botellita por ahí, la puede guardar. O sea, ¿has tomado un vino de Special Blend del 2003-2004? Sí. ¿Y cómo está? Hace poquito. Estaba muy, muy bueno porque... Lo que tiene es que tiene tanta potencia como que, bueno, la acidez, como vos bien dijiste, es un atributo muy importante y es un poco como la columna vertebral del vino, que eso lo sostiene por el tiempo increíble. Así que van cambiando los aromas, digo, y los sabores, se va como redondeando con el tiempo también, pero espectacular. Me encanta que la nariz tiene esa nota exuberante, por supuesto, del Malbec, que es de comprensión inmediata. Aquí hay mucha fruta y hay mucho mentol y mucha flor. Tiene el Cabernet Sauvignon, esa pimienta, esa grosella. Sí, tiene como pimienta rosa, algo muy... Y tiene entonces también esa, cuando entra en boca, esa amplitud. Estás pensando para un público exigente, me pregunto. Es un gran vino, amigos, o sea, para los que pinazo, nos están viendo. Pero bueno, sí. Para mí lo que tiene de lindo el vino también es que no tenés que ser un gran conocedor o un gran experto para disfrutar un vino espectacular. Como que, o sea, creo que es un vino que puede entender cualquier persona. Es lo mismo que decías vos, como que no es que tenés que saber o ser un gran conocedor, sino que es un vino para disfrutar. Tú sabes que yo, cuando este vino, me enamoré de este vino por primera vez, esto es un Fin del Mundo Special Blend para el que preguntó por el nombre. Muy rico. Si alguien está, Rafi Ortiz, Rafi, ¿cómo estás? Gracias. Sí, este es el Special Blend de Bodega del Fin del Mundo. Yo me acuerdo cuando yo me enamoré de este vino, yo me puse como loco por internet a buscar, porque cuando a ti te dicen Patagonia, tú piensas en climas extremos, tú piensas casi en el fin de la civilización, tú piensas literalmente en los márgenes de la tierra. Pero yo no me acuerdo quién era la persona famosa que se había enamorado de este vino y había comprado por cajas este vino. Había alguien, no era Bill Gates, o no era alguien que había ido a Argentina y se había enamorado de este vino y lo había comprado, no. No te acuerdas, te voy a encontrar. Mira, no esa... No sé la anécdota particular, pero bueno, sé que hay muchos enamorados de este vino, eso sí. ¿Y en este vino no estuvo Michel Roland colaborando en un momento? Sí. Bueno, con él trabajamos hasta el día de hoy, ahora estaba asesorando más que nada la bodega de Armenia, pero bueno, este vino y el que tenés vos lo hicimos con él. Sí, este vino es extraordinario, la verdad, y va cambiando en copa, va abriéndose, va mutando. En cuanto a maridaje, tú sabes que esto, yo una vez
porque en mi cava tengo varios de estos vinos. Una vez lo probé hasta con un postre, con un poco de chocolate, y sabía bien. O sea, este vino va bien con todo. Va bien hasta con un enemigo. Hasta con un enemigo va bien este vino. ¿Ah? Sí, para mí sí. Para mí sí. O sea, queda muy rico. Bueno, con comida es súper versátil. Obvio que si te lo tomás con un asado, con algo así potente, digamos, queda bárbaro. Pero también con un postre, algo de chocolate o algo con una crema como más graso, también queda bueno. Con quesos duros, por ejemplo. ¿En qué están trabajando ahora la bodega? ¿Tienen algún proyecto nuevo? ¿Tienen algún tipo de emprendimiento nuevo? O sea, lo de Armenia me interesa mucho saberlo. Todavía no llega a Puerto Rico lo de Armenia, ¿verdad? Todavía no, pero probablemente. Pero tal vez. O pronto. Sí, ojalá ya nos están viendo los almacén del vino ahí. Podemos hablar un poquito de eso. Cuéntame el proyecto de Armenia. Bueno, en Armenia arrancamos un poco antes que con Fin del Mundo. Bueno, principios del 2000. El primer vino, tardamos muchísimo en plantar las viñas, digo, fue un trabajo muy arduo, no existía el vino allá. La cultura del vino es muy, muy antigua, o sea... ¿Y por qué Armenia? ¿Tienes familia allá? Sí, bueno, yo soy mitad armenia, mi familia es mitad armenia, así que, bueno, ni bien tuvimos la oportunidad de ir para allá y empezar a trabajar, y bueno, y el vino, lo que tiene en Armenia es que el primer vino del mundo se hizo en Armenia. Entonces, sí, lo he leído, en las vasijas de barro. Es ancestral, claro, pero no había nadie haciendo vino de forma moderna o de forma como lo conocemos ahora, ¿no? Durante la Unión Soviética lo que tiene es que se perdió toda cultura del vino, entonces cuando cayó el régimen soviético, la gente seguía tomando vodka, brandy, que es lo más conocido en Armenia, pero nadie tomaba vino. Entonces nosotros cuando arrancamos, el primer vino se hizo en el 2010, generó como una revolución. O sea, hoy en día vas a Armenia, ponele, y ahí la gente toma vino en restaurantes, hay gente que no se puede fumar en algunos restaurantes, por ejemplo, porque se toma vino, cosas que antes eran imposibles de imaginar. Así que, nada, está muy bueno, es algo muy, muy incipiente, pero está generando muchísimo ruido en la industria, en el mundo del vino, y por supuesto en Armenia cambió todo, cambió la realidad del mundo en Armenia. ¿Y qué uvas se dan bien allí? Bueno, nosotros tenemos plantado medio como si fuera un muestrario de las cepas del mundo, medio en una idea de una vuelta a casa de todas estas uvas que fueron desperdiciándose por el mundo, las volvimos a plantar en Armenia. Así que tenemos uvas italianas, por supuesto Malbec argentino, uvas francesas, y le damos mucha, mucha bola a las uvas locales armenias. Así que la uva típica de Armenia se llama Areni, es como un Pinot Noir también. Y la uva blanca se llama Kangun. Kangun. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama la bodega de ustedes? Caras. Caras, con K. Con K. Caras en armenio significa ánfora, que es como, bueno, como se hacían los vinos ancestralmente. Bueno, últimas preguntas antes de dejarte ir. ¿Cuál es tu combinación favorita entre un plato, cualquier plato, y cualquier vino, cualquier uva? Qué difícil, muy depende del día. Ahora creo que me voy a quedar tomando este Special Blend. Special Blend. Región, destino favorito del mundo del vino. Has viajado por todo el mundo. Y no me digas dónde tienes tus bodegas, por favor. O sea, dime un sitio distinto, que hayas viajado y te haya vuelto loca. Bueno, yo creo que mi corazón está en Armenia, así que me cuesta mucho dejarlo fuera. Pero creo que no hay como Francia. No hay como Francia. Y en Francia, porque hay muchos lugares en Francia. ¿Cuál te gusta? Francia fue el primer lugar la primera región de vino que fui, en Pomerol, en Burdeos. Y ahí es donde me enamoré del vino. Así que creo que mi corazón, una parte de mi corazón también está ahí. ¿Empezaste chiquita en el mundo del vino, jovencita? A los 20 años, más o menos, no era tan chiquita. Sí, bastante joven, porque esa edad obviamente uno está tomando whisky, cerveza. Última pregunta, sí. si fueras una uva, ¿cuál serías y por qué? No es una pregunta de Miss Universo ni nada, pero es una pregunta que me gusta hacer. Creo que Syrah. ¿Syrah? Sí. ¿Y por qué? Me gusta mucho el Syrah, mucho. Sí, creo que es una uva como muy versátil.
que se da bien en muchos lugares distintos. Es muy elegante, muy rica y tiene algo picante. Y el Syrah, tiene sus orígenes por allá, por esa zona del mundo. Por Armenia, sí. Claro, lo he leído, lo he leído. He disfrutado muchísimo esta entrevista, Juliana. Tienes un nuevo amigo en Puerto Rico, un nuevo público en Puerto Rico. Cuando vengas por acá nos tomaremos un vinito. Cuando yo vaya... Espero que vos vengas por acá también. Tengo que ir por allá. Vamos a esperar que pase todo este frenesí en el que está el mundo, pero de nuevo, tenemos el vino siempre que nos acompaña. Brindo contigo, así se brinda ahora en esta época. Mira, se le pega la pantalla un poco así, se le pega un poquito. Cuídate, que tengas una linda noche y mucho éxito. También. Gracias a los amigos del Almacén del Vino de Bebe Fernández. Tengo una pregunta dime. Que acá el público quiere saber. Y vos, a ver. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué uva sos vos? Sinfandel, gordo y... A ver, yo soy Sinfandel porque soy dulce, soy gordo y soy de para comerme rápido. O sea, no guardo bien. O sea, soy del momento, soy instantáneo. Te mando un abrazo, Juliana. Chao. Estamos en contacto. Chao. Que estén bien.